Vil Simón Producción se hace el mesero malo despedido castigado. Solicitado por Luisito XJC16. Este video fue inspirado por Sea Monster 51. Hey, estoy viendo en mi celular que tenemos una alerta de calor excesivo por ahora mismo. Bueno, pues me voy al recibidor. Oye, mi clon malvado, acabo de platicar con mi primo Arthur en el teléfono y me dijo que ocupaba otro mesero en el restaurante fino que está en el centro de la ciudad de Guayaquil. ¿Y qué es dueño del lugar? No, claro que no, loco. Mi primo Arthur solo es el encargado del restaurante. Te diré una cosa, si tú tomas el puesto de mesero mientras que el año escolar se termine, tu castigo será removido, así que dices con eso. Si eso me va a quitar mi castigo, pues entonces sí acepto el puesto. Muy bien. Yo digo que vámonos a la ropavería para comprarte un traje muy elegante para cuando ya empieces a ser un mesero. Ok, vale. Pues vámonos a la ropavería ahora. Vamos, mi clon malvado, ponte el cinturón porque yo no quiero recibir ningún boleto de la policía. No, a mí no me da la gana. Hazlo, o te voy a darte 12 años de castigo seguidos. Bueno, pero no le pongas mucha mayonesa a las hamburguesas. Unos minutos después. Mira, parece que ya llegamos a la ropavería. Bueno, pues ahí te espero. En esta banca que está ahí. Sí, está bueno. Hola. Bienvenidos a la ropavería y aquí vendemos trajes elegantes. ¿En cómo te puedo ayudarte? Sí, ¿me puedes traerme un traje blanco, por favor? Y además, ¿cómo me lo puedo medir para ver si me queda? Sí, claro. Aquí está tu traje blanco. Después que Bill Simon Production se puso el traje blanco. Ahora sí, mi problema, ¿cómo me veo? Ojo, se te ve bien el traje, pero algo malo, que se te ve todo bien, menos ese corte de pelos blancos que traes. Por todo te tienes que burlarte de algo en serio. Solo ando jugando contigo, pero de todos modos, ¿qué esperas? Ya compraste ese traje para ya salirnos de aquí a la casa por ahora. Está bueno, solo nomás voy a hacer todo esto, para ya no volver a ser castigado. Ey, ¿qué dijiste? Nada. El siguiente día. Ya estás listo, mi clon malvado. Sí, y vamos a terminar con esta tontería de una vez. Cuando Evil Simon Productions llegó al restaurante fino. Usted eres Evil Simon Productions, ¿cierto? Así es, soy yo. Pues, así que, ¿qué esperas? Ya empieza a tomar las órdenes de los clientes. Ya. ¿Pero qué te pasa si apenas ya llegué hace como 3 minutos y sobre este restaurante no hablé tampoco? No me das mala actitud. Y la otra cosa que te voy a decir es, si me necesitas para alguna cosa, voy a estar en mi oficina ocupado, cuando en serio, ni voy a andar haciendo puras tonterías en todo el día. Está bien. Entendido. Quisiera quedarme en mi casa o aún pasando el rato con mis amigos en Bisau. Si los veo que tenemos a nuestro primer cliente. Hola. Horrible gordo amarillo, ¿cómo diablos puedo tomar tu tonta orden? Sí. Me puedo tomar unas hamburguesas a ranchera. También me puedo agarrarme una carne asada con cebolla y dos salchichas rojas, y una cerveza Duff de tomar. Mejor tenga mucho cuidado sobre que tragas, horrible gordo amarillo tonto. Lo que yo trago, no es mi problema. Así que no te metas. Yo soy un cliente y tú eres un mesero. Así que tragamos mi maldita comida ahora mismo y pero ya. No, no te voy a traerte absolutamente nada. ¿Qué te parece? Oh, pues. ¿Sabes qué? Mejor me iré a otro sitio. Al siguiente cliente. ¿Cómo diablos tomo tu orden? Perdón, ¿pero a poco así es sobre cómo le preguntas a los adultos? ¿Sobre diciéndoles disparates así? Es lo que usted se cree, que cita y antes cuando tratas de ordenar una cosa. Yo no voy a servir una comida a ninguno porque simplemente yo no quiero. Está bueno. Pues si así son las cosas, pues entonces me largo de aquí y nunca jamás no vuelvo a este horrible restaurante. El siguiente cliente. Hola. ¿Puedo tomar tu tonta orden? Niño loco tonto feo. Sí.
Me puedo tomarme una torta de jamón. Con papas fritas. Y de tomar, un jugo de limón. ¿Y qué más quieres? ¿Una maicena con leche podrida apestosa y seca también? Claro que no. Eso no. ¿Poste de qué? No te sirvo nada y si es posible pues sírvete tú solo. ¿Qué? Tú sí sabes quién soy yo, ¿verdad? Soy el Chavo del Ocho y si no me das la comida ahora mismo, te voy a meterte en serios problemas, como vi 9 veces desde ahí, loco. Ja. Yo no haría eso si fueras usted. ¿Por qué? Bueno, si quieres ir a Costco de drones para atacarme en público. Está bueno. Mejor me largo de aquí. Mejor me iré a sitio. Pero si vuelvo a ver a ese niño malvado feo que es usted de nuevo. Te descalabro los cachetes de Mariana Flaca. ¿Te quedó claro? Pues haz lo que tú quieras, loco. El siguiente cliente. ¿Cómo diablos puedo tomar tu maldita orden? Sí, me puedes traerme un espagueti con albóndigas y una Coca-Cola de dieta. No. No te dejo. ¿Por qué no? Porque yo no quiero recibir órdenes de nadie. Aunque soy yo quien te vendí ese traje blanco. Oh, por favor. ¿Tú crees que a mí me vale eso? Mejor quítate de mi vista. Se acabó. Mejor quiero hablar con tu jefe. Está bueno, Ingrid. Deja de llamarme así porque así no me llamo. Está bien. Me vale. Haz lo que te dé la gana. Hay cientos de lugares que prefieres ir en vez de esta tonta cárcel. Si me dispones, pues más. Hazte para allá. Hola. Dígame en qué te puedo ayudarte. ¿Necesitas algo? Sí. ¿Qué tal que me ayudas a sacar al niño malvado tonto mesero? Ay. No me digas que estaba siendo grosero contigo y que no le sirvió para nada lo has pedido, ¿cierto? Sí. Eso es absolutamente verdad. Ay no. Ese pedazo de chatarra de Evil Simon Productions va a ser despedido de este lugar absolutamente. Y hasta usted ya es la cuarta persona que es la última que se pone reclamos con él. Por cierto. Me pido disculpas sinceramente que se trató en la forma por hoy. ¿Y ahora qué? Yo no quiero ningún perdón sobre usted. Mejor ya no vuelvo a esta basura de perros, jamás en toda la vida. Cuando Evil Simon Productions vino a la oficina del jefe. Oh. No puedo creer que actuaste como un loco tonto. Literalmente no atender a nadie de los clientes, ni ahuyentarlos a todos. Por ahora mismo estás despedido, y ahora mismo. Lárgate de aquí inmediatamente. Ah, y además me las vas a pagar. Y le voy a avisar a tu dueño para que te castigue por toda la vida. Siempre pasa lo peor. Cuando Evil Simon Productions regresó a la casa. No, ya nos enteramos sobre que te despidieron del restaurante. Oh, ¿cómo se atreve a que te despidan del restaurante? Vino ahí por solo un día. Pero no me gustó estar ahí desde el principio. Oh, pues a nosotros no nos importa un berrinche. Y por desde ahora estás castigado por los siguientes 1, 9, 2, 8, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 4, 5, 3, 5, 6, 3, 6, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3,